Con una segunda vuelta electoral pendiente en Georgia, el Partido Demócrata ya tiene asegurada su mayoría en el Senado. Sin embargo, una ola masiva de electores participa en el voto anticipado, demostrando un gran interés por lo que está en juego en esta elección. No solamente está en juego un escaño, pero está en juego la política de que va a seguir hacia adelante en el Senado. Yo creo que está un mensaje claro de que ya la política de división tiene que parar, tiene que haber una política de integración. El próximo 6 de diciembre, el republicano Herschel Walker y el demócrata Raphael Warnock definirán la configuración final del Senado. De ganar el republicano, existiría paridad, lo que empujaría nuevamente a que sea la vicepresidenta la que defina el empate técnico. Desafortunadamente, yo siento de que va a ser una cuesta arriba. Miramos claramente de que Herschel Walker representa desafortunadamente la política divisoria y de miedo y de ofensas que tenía el expresidente Donald Trump, porque es una parte de su equipo. Por el contrario, analistas consideran que si es el demócrata el ganador de la segunda vuelta, la administración Biden contaría con un senador más que le quitaría el poder en gran medida a dos senadores que han obstaculizado la agenda de su propio partido, Manchin y Sinema. Tanto Joe Manchin como la senadora Kyrsten Sinema no han estado de acuerdo con la mayoría de los demócratas. Esto vendría definitivamente a ser un apoyo. Un senador más siempre va a ayudar a que la agenda camine más fácil. Hasta esta noche, más de 400.000 personas de un total de 7 millones ya emitieron su voto bajo el sistema de votación anticipada, tanto en persona como por correo. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.